Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy aquí nuevamente. Estoy haciendo mis arreglos, que no centros de mesa. Voy a hacer dos mismos iguales, pero diferente altura. Claro que eso me va a llevar un poquito de diferencia en cantidad de flor. Este soy yo. Bueno, me han pedido que les muestre cómo va el procedimiento, cómo coloco tallo a tallo, cómo lo corto, cuál es la medida. Saludos amiga, comentario. Bueno, aquí está la respuesta. No lo grabo como tal porque aún no consigo otra cámara, pero estoy seguro que con su apoyo y sus likes voy a llegar y voy a tener varias cámaras para grabar diferente posición. Amigos, ¿qué les puedo decir? Miren, para cada flor, como ya lo he dicho en cada arreglo, hay que dejar una colocación profunda. ¿Cuatro? ¿Todos? Hay uno que se ve más chiquito, ¿sí? ¿Cuánto? 350. Creo que es el único que se ve más pequeño. 350 y el más barato 500. 504. Bueno, ¿qué tanto es? Son 5 centímetros lo que yo recomiendo. Vaya que hay mucha cantidad de esponja ahí. Suficiente para el espacio que yo comento. Bueno, recuerden que siempre el corte hay que hacerlo de forma diagonal. Cada uno, ¿para qué? Para que sea más fácil a la hora de clavar por su punta que tiene. ¿De acuerdo? De este modo también al clavar. Y si se llega a fondo, no queda tapado los poros. Entonces se ve bien padre, amigos. Miren, yo aquí ya estoy clavando lo que es el clavo, vaya la redundancia. El follaje de este nombre. Yo lo estoy rellenando con este porque quiero que sea un arreglo económico. No lo quiero acarecer con follajes caros, vaya, venga. No por eso va a ser un arreglo bonito. No por eso digo, va a dejar de ser un arreglo bonito. Al contrario, las flores por sí mismas ya son bonitas, ya son lindas. Va a depender mucho el gusto de la persona, de su color favorito, ¿de acuerdo? Entonces, este es un centro de mesa, es un arreglo pequeño, redondo, chico, muy usado. Y yo lo estoy haciendo acá, lo estoy rellenando con baby, con jigsaw. En la parte superior coloqué una lilies y lo rellené con rosa, como lo pudieron ver, rosa de colores. Para estos tonos utilicé tonos cálidos, amarillo, anaranjado y rojo para la lilies. Amigos, ¿estás grabando? en este video pudimos apreciar cómo lo hago, qué medidas les corto yo. De preferencia, ustedes antes de hacer su arreglo, les recomiendo que corten las rosas, cuatro rosas o cinco rosas de un tamaño que serían las rosas de arriba. Para la parte baja, déjenle 2 o 3 centímetros más abajo, o sea, más chicas, para que así a la hora de clavar, si clavan todos a una misma profundidad, estas rosas por sí solas les darían ya la forma, la dimensión, vaya, por el corte ya hecho antes. Yo no lo hago porque ya es un cálculo, ya es la práctica la que me hace saber más o menos qué tanto dejarlo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el momento los dejo por aquí con este video. Ya hemos concluido y vamos a empezar el siguiente. En el siguiente les explico mejor.